El choque entre el Instituto Nacional Electoral y Morena y el presidente López Obrador y la 4T, aquí en Al Buen Entendedor. Déjeme recordarle un hombre que ha ganado una fama que ya trasciende fronteras. Félix Salgado Macedonio es el candidato hasta el momento del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la gubernatura de Guerrero. Pero después de toda una odisea que ha significado dos veces el proceso de Morena para hacerlo candidato, después de manifestaciones de las mujeres que han exigido que lo retiren de esa posibilidad debido a las acusaciones de violencia y también violación contra varias mujeres, ahora el asunto ha tomado un cariz muy distinto. Una comisión de dictaminación del Instituto Nacional Electoral señaló que el señor Félix Salgado Macedonio no cumplió con el trámite de informar sobre sus gastos de precampaña, pero igual lo hicieron otros 58 candidatos. Incluso en este momento, mientras yo estoy con ustedes, el Consejo General del INE ya le retiró la candidatura a quien iba a ser el aspirante de Morena al gobierno de Michoacán. El tema se ha convertido en un escándalo. Están molestos el presidente Andrés Manuel López Obrador, que señala al INE como la cabeza de una estrategia política que pretende atacar el proceso de transformación que dice inició con su gobierno. Molesto también Mario Delgado, molesto naturalmente Félix Salgado y muchos en Morena. ¿A dónde nos conducirá este episodio? Es difícil saberlo en este momento, pero le puedo garantizar un evento que ya se está previendo, un choque directo entre el gobierno de la República y entre Morena, juntos contra el Instituto Nacional Electoral. El asunto representa un tremendo riesgo. El INE no solamente tiene la tarea de organizar las elecciones que por la cantidad de candidaturas y de votantes potenciales son las más grandes en la historia del país. También debe aplicar la ley, debe medir los gastos y sancionar si se pasan y tiene otras obligaciones legales, como las de sancionar a candidatos y candidatas que, por ejemplo, por decirle algunas de sus obligaciones, no deben utilizar, ni siquiera simbólicamente, los recursos del Estado en el proceso electoral. Pero hay señalamientos muy claros por parte de la presidencia y también por parte de la dirigencia de Morena. El propio Mario Delgado dijo lo siguiente: los miembros del Consejo General del INE son gatilleros del PRIAN disfrazados de funcionarios electorales. El tema está escapándose de cualquier posible mediación. Y estamos llegando a poner en riesgo el proceso electoral y lo hace nada menos que el partido en el gobierno de la República. Debe haber de inmediato moderación y debe empujarla el presidente López Obrador. Y debe haber también certeza en el proceso electoral en cualquier estado del país. Porque si el INE toma una determinación y la argumenta legalmente, siempre queda el recurso de los tribunales. Moderación, señores, y no aludan siempre a que es la voluntad del pueblo. No es verdad, es la voluntad de ustedes.